basados en algún caso en mentiras, otros en desavenencias, otros en suposiciones y en susceptibilidades. Más propio de una política que no es la adecuada en una candidatura olímpica, en la que deben de primar los criterios de excelencia, porque no olvidemos que nuestros rivales serán siempre sedes de otros países y no pueden ser rivales las propias administraciones nuestras públicas o las distintas entidades de nuestro país. Luchamos contra candidaturas de otros países. No podemos luchar nosotros y transmitir esa desunión ante el movimiento olímpico. Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe, no se puede materializar. Abrimos la posibilidad de que si alguno de los territorios de los que ahora hablamos u otros territorios quieran presentar en el futuro una candidatura para la posible organización de los Juegos Olímpicos, lo presenten ante el Comité Olímpico Español y cuando esté preparado ese proyecto y cuando la Asamblea del Comité Olímpico Español lo apruebe, hablar con el Comité Olímpico Internacional siguiendo esa línea de diálogo que no hemos perdido, como habéis visto en el comunicado, y en el momento en que nosotros lo tengamos, hablar con el Comité Olímpico Internacional para presentar una posible candidatura.